Circo Vir. Estamos de vuelta, estamos con vos, claro que sí, no te olvides de participar por los sorteos con la consigna del día. ¿Cuál es tu momento CepiCovid favorito? La tienda de boludo, seguro la Ilavana, han sonado un par, todo en el 221-616-5641 y en arroba circovid2020. Si te metes en Instagram, sabes que deberías usar un poquito más la lupita y ubicar a @usuriada.com, que nos vuelve a acompañar a través de nuestro stream www.radioperio.com.ar. ya sabes, con el salticón de la actualidad, de los deportes y algún datito de la historia. Ingresa al aire del ciclo en pantuflas y no en chinelas. Muy buenas noches, Rodrigo Garquini o Giacomelli. ¿Cómo andas, Leito? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Lindo momento de volver a encontrarnos. Y yo ya les voy preguntando, ¿cada cuánto hay que lavar las pantuflas? Es una gran pregunta que bueno, la gente puede interactuar con nosotros en el 221-616-5641, en @circovid2020, bueno, en usuriada.com, @usuriada.com. Te hago una pregunta, ya que usted también tiene la consulta. ¿Tiene su momento PiCovid favorito, don Giacomelli? A mí el que me gusta mucho es el de la China, no hay por qué. Ese me vuelve loco. Me encanta porque, no sé si sonó del todo, pero al final cuando tira la botella es un momento esplendoroso, mágico. Qué cosa hermosa. Pero bueno, si hablamos de tirar, que vengan las noticias. Vamos con las noticias, vamos a hacer un repaso. Una vez más nos vamos a subir un avión, pero primero arrancamos con el cabotaje. El fútbol argentino no tiene grandes movimientos, no tiene grandes noticias. Lo habrán visto todos los que consuman canales deportivos, que los periodistas están haciendo malabares con la nada misma. Por eso las noticias más relevantes de esta semana son dos que estaban prácticamente confirmadas hace mucho tiempo. La primera es la firma de Scocco con Newell's. Finalmente el ex River vuelve a Rosario para vestir la camiseta del leproso. Y como siempre sucede, cada vez que mencionas una noticia de Rosario, tenés que hablar de lo que pasa cruzando la vereda. Allá, el conjunto canalla finalmente firmó el Kili González, ya se sabía que iba a ser el técnico, pero esta semana logró estampar la firma, así que el ex jugador de la selección, que estaba dirigiendo la reserva del canalla, ahora es el técnico del equipo superior. ¿Una camita para Coca? ¿Quién sabe? Y un Coca que estaba sorprendido, ¿no? Por la salida, había ganado 12 partidos, empató casi lo mismo, 11, y perdió en 10 oportunidades. Bueno, le dio aire con el descenso, que bueno, ya ahora quedó atrás. Pero un Kili que ya conoce el club, la idiosincrasia de Rosario Central. Y también preguntarte, ¿se trae al Pocho Lavezzi, que bueno, hace 6 meses dejó el fútbol, pero siempre tuvo ganas? Siempre quiso jugar en el canalla, siempre se dijo que era hincha del equipo de Rosario. ¿Será una chance y quizá en algún tiempo verlo junto a Di María, que también tiene contrato en el Paris Saint-Germain hasta mitad del año que viene, pero se sabe y se habla que una vez que finalice ese contrato pueda llegar a la Argentina, y si bien Argentina seguramente vista la camiseta del canalla? Bueno, del cabotaje seguimos por el país, ¿dónde nos vamos? Vamos a hacer una última repasadita en Argentina porque el hombre del momento es Ricardo Centurión. Claro, hay varios contratos que finalizaron este último 30 de junio. Uno de los contratos que finalizó fue el de Centurión, que estaba a préstamo con Vélez, tiene que retornar a Racing. En Racing se sabe que Milito no lo quiere, así que será apartado. Otra vez tiene el cartelito de oferta y suena en Vélez, suena en Argentinos, suena en Estudiantes. ¿Quién se sumó y trajo una propuesta para llevarse a Centurión a su club? El señor Camoranesi. ¿Dónde está Camoranesi? Es técnico de un equipo de Eslovenia, el Tabor Cesana. ¿Qué se sabe de la liga eslovena? Bueno, el puntero es el Olimpija. El Olimpija. Muy bien, por ese equipo. Uno en Eslovenia imagina jugando ovejas, pero mira, aparece el Olimpija, gente que debe querer sentirse bien con este equipo. ¿Dónde jugó el hermano de Milko Saric? Claro que sí. Un equipo que resuena en estos momentos en Eslovenia, pero no sé si Centu querrá jugar en aquel país. Ahora sí, nos subimos al avión y nos vamos directamente a Inglaterra.
¿qué te traje la semana pasada de Inglaterra? La moda de las pancartas en los estadios. ¿Quiénes aparecieron esta semana? Bueno, primero para ver el ascenso del Northampton Town, que derrotó al Leicester City 2-0 y logró el ascenso a la League One. ¿Quién apareció en la tribuna? ¿Quién decís? ¿Quién habrá aparecido? Y se me ocurren muchas personas, pero no creo que ninguna de las que esté pensando, no creo que el Papa Francesco habrá estado ahí. Un gigante del deporte apareció, el señor Shaquille O'Neal, ¿eh? Ahí, ¿quién lo tenía al hombre alentando por el equipo inglés? Otra de las personas que apareció fue la reina Isabel II, pero alentando al Millwall. Y ya el Fleetwood Town, se fueron un poquitito de tema los muchachos, ya metieron maniquíes y hasta una muñeca inflable. La cosa se va poniendo cada vez más oscura en Inglaterra en las tribunas. Hubo limpieza, se ve, con el temita de la pandemia, y sacaron todo lo que pudieron y lo llevaron para el estadio. Lo que tenían a mano en el closet lo sacaron y lo pusieron en la tribuna. Otra vez nos subimos al avión y vamos hacia una última parada, otra vez España. Primero, aprovechando el gran momento del básquetbol argentino, hay que mencionar la victoria del Baskonia, que se quedó con el título de España derrotando al Barcelona en la final. Pero sobre todo hay que destacar el premio para el jugador más valioso, que fue Luca Vildosa, del base argentino. Tuvo un excelente desempeño, 17 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, y encima convirtió el doble que le dio el triunfo a este equipo por el que han pasado tantísimos jugadores argentinos y que siempre llevándole sus títulos. En los 4 títulos que tuvo el Baskonia a lo largo de su historia, tuvo jugadores argentinos en el plantel, un logro más para el básquetbol nacional. Muy bien, Vildosa, ¿no? Y aquí la gente de Mar del Plata, la gente del Cervecero, la gente de Quilmes, de Mar del Plata, que lleva a su gente a todos lados. Hay que reconocerlo, uno de los clubes que más siguen a su equipo en lo que es la Liga Nacional de Básquet. Levanta su orgullo, ¿no? Levanta a Vildosa, que jugó un partido impresionante, como bien decías, siendo el jugador más valorado y metiendo el tanto del final en los últimos segundos. Con eso se consagró campeón. Como bien decía, al final en una nota, la vida es buena y está contento. Hermoso, hermoso el momento del básquetbol argentino, que también celebra la rubricación de contrato de Scola por el Varese, lo que asegura que el jugador argentino tiene ganas de seguir al menos hasta que pueda disputarse los Juegos Olímpicos, lo cual es una gran noticia para nuestro deporte. Tal cual, vamos a tener buena participación en Tokio, así que eso nos viene genial. ¿Sigue el viaje por esta ciudad? Sigue el viaje por España, nos vamos a Valencia, que el Valencia viene de mal en peor. Esta semana perdió frente al Athletic Club 2-0, la semana pasada ya habían despedido a Albert Celades, y quien apareció para sumarle un poquitito más de picante fue la hija de Peter Lim, el dueño del Valencia. Estamos hablando de Kim Lim, que en la semana dijo: aquí otra vez, algunos aficionados del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia y a mí. ¿No se dieron cuenta todavía? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él. Una pegadita desde arriba para el pueblo che, que seguramente va a moverse cuando se pueda pronunciar en las calles, porque Peter Lim me parece que, por más que tenga toda la plata del mundo, va a tener las horas contadas, no se la van a hacer fácil. Ya hace 6 años que está al mando del Valencia y las cosas vienen cada vez peor. Van sonando las sirenas en el cuartel de bomberos, seguramente algo pase y será con fuego. Bueno, otro no hay por qué, ¿no? Lim y su hija en el Valencia haciendo de las suyas. Claro que sí, no hay por qué. Nos vamos en el último vuelo a Barcelona, porque esta semana Barcelona y Atlético Madrid empataron 2-2 y trajo muchísimas noticias esta igualdad. La primera es que luego de la victoria ayer del penal Madrid frente al Getafe, sacó 4 puntos de distancia y prácticamente tiene cocinada la Liga Española, lo que deriva también en la polémica que se generó porque Quique Setién decidió poner solo 4 minutos a Antoine Griezmann frente al Atlético Madrid del Cholo. Mucha gente se quejó al respecto, hubo muchas voces que hablaron sobre este tema. La verdad es que es inentendible, ¿no? Sí, una de las figuras del campeón del mundo y la cara del Cholo, ¿no? Cuando hace el cambio, mira el tiempo en el estadio y dice: vas a jugar 3 minutos, pensar que eras el rey acá en Madrid.
y te vas para jugar 3 minutos al Barcelona, bueno, lo que hace el dinero, ¿no? Claro, así pasó con Griezmann, que entre otras cosas se habla de que puede tener un final su participación en el Barcelona. Sería otra de las grandes figuras que pasaron del Atlético Madrid al Barça sin pena ni gloria. No creo que después de la cantidad de dinero que gastaron en el francés termine yéndose a tan poco tiempo de haber arribado. ¿Qué otra cosa nos trajo ese 2-2 entre Barcelona y Atlético Madrid? El gol 700 de la Pulga Messi, que llega a ese club en el que solo hay otros 6 jugadores en la historia de todo el fútbol profesional. Estamos hablando de una cifra impactante. La Pulga logró ese gol y nosotros le propusimos a la gente en Usuriaga que nos diga cuál es el gol que más recuerdan de los 700. Puede ser de Barcelona, puede ser el de Argentina. ¿O vos cuál es el primero que se te viene a la mente, Leo? Claramente un gol que pude ver en el Vicente Calderón ya demolido, que el Barcelona con Messi a la cabeza ganó y un tiro libre de un lugar imposible. Y obviamente también se me viene a la cabeza el gol que le hace al Getafe, que es muy parecido al de Diego los ingleses. Claro, claro. Bueno, mucha gente nos recordó ese gol al Getafe, pero el que más votó la gente en Usuriaga.com fue el gol al Bayern Múnich, dejando en el camino a Boateng con ese quiebre de cintura que le termina dando la Champions al Barcelona. El gol más recordado de Messi, fíjate vos, es uno con el Barça y no con la selección argentina. Tenían para elegir, ¿eh? Aquel gol que le da la victoria frente a Brasil en un amistoso 4-3, o quizá algún gol del Mundial, como puede llegar a ser el que hizo frente a Nigeria en el último campeonato del mundo, bajándola de aire en control magistral después de aquel pase de Banega, o quizá aquel gol de tiro libre también frente a Nigeria. Tiene varios en mundiales, no son muchos, pero la Pulga logró 700 goles, nosotros lo celebramos. Eso fue todo por hoy en la columna del Paloma, espero que les haya gustado, Leito.